Bienvenidos a otro episodio más de Aventura Extrema. ¿Qué es lo que vamos a mostrar de extremo el día de hoy? La gente de Dark Dog hizo una promoción en donde los ganadores tenían la posibilidad de disfrutar del paseo Aventura Tomatí con Aventura Extrema. Los ganadores de la promoción de Dark Dog fueron hasta la ciudad de Tomatí para hacer espeleoturismo y rápido. Vamos a ver también lo que estuvimos haciendo en el Country Club de la mano de Aventura Extrema. Y por último, las sensuales chicas de HR también nos visitaron en esta oportunidad con otras actividades. Eso y mucho más hoy aquí en Aventura Extrema. Pero antes de dar inicio a este episodio, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible que nosotros podamos estar en sus pantallas. Así que muchísimas gracias a todas estas empresas. Y por supuesto también, gracias a ustedes, a este público que nos acompaña todos los sábados a las 14 horas. Y bueno, ahora vamos entonces a ver lo que estuvimos haciendo en Tomatí con Dark Dog. Bueno, estamos acá en Tomatí, experiencia Aventura Extrema Tomatí. Yo me gané el viaje acá, la aventura, porque subí un video a Instagram en el usuario de Dark Dog. Subí un video que habíamos hecho una bicicleteada al Cerro Batoví. Bajamos por la ruta entre 9 amigos y habíamos filmado ese descenso. Hola, mi nombre es María Ojeda, una de las ganadoras de la aventura Tomatí, gracias a Dark Dog y Aventura Extrema. Hasta ahora el paseo ha sido fantástico, fenomenal, inolvidable. Estoy haciendo cosas que jamás en la vida había hecho y cosas que nunca me había imaginado que iba a poder realizarlas. El premio me lo gané subiendo un video a Instagram de un entrenamiento, porque realizo ejercicios y entonces el entrenador personal me grabó y hacemos ese video. Hicimos espeleología, estuvimos en las cuevas acá del Cerro de Tomatí. Hasta ahora es fantástico, estamos esperando ansiosos el descenso a rapel. Aprendimos un montón de cosas gracias a los guías de Aventura Extrema. La estamos pasando de maravilla, estamos conociendo a muchísima, a mucha gente, estamos siendo nuevos amigos. Están tratando pues, de maravilla, cuidándonos un montón, aprendiendo. Y ahora mismo estamos en unos piletones y estamos esperando para hacer el rap. Que tiene miedo a las alturas está desafiando su propio miedo. Hay que desafiar los miedos para poder vencerlos. La experiencia de rapel es espectacular.
Nos bajamos 40 metros. Muchas gracias, Aventura Extrema. Muchas gracias, Ardoc, por la oportunidad. Muchas gracias por esta aventura, por esta experiencia extrema y aventura extrema también. Muchas gracias a Ardoc por darnos la oportunidad de pasar por todo esto. Un domingo diferente, un domingo genial, espectacular. Y espero que haya otro sorteo pronto para otro evento así, porque me anoto de una. Y solo decirles, ¿verdad?, que la única forma de desafiarse a uno mismo es tomarse una aventura extrema. Y si es que tienes algún miedo, la única forma de vencer ese miedo es enfrentándolo. La mía es tener vértigo. Y hoy he descendido a rapel, gritando un poco, pero bueno, he vencido. Muchas gracias a todos y esperamos tener otra vez muy pronto una oportunidad como esta y pasar un domingo fenomenal. Gracias. Soy Virginia Centurión, vengo de Joenao, Itapúa. Me encantan hacer este tipo de actividades extremas y me pareció espectacular todo el evento. Muchas gracias, Aventura Extrema. ¡Aventura Extrema! Gracias a Itaú puedo ejercitarme por la ciclovía y pasarla de lo mejor. Gracias a Itaú por poder prestarnos estas bicicletas y poder disfrutar de Samber en la ciclovía y del lago. Gracias a Itaú, gracias a sus bicicletas, con esto puedo pasar un verano genial. El Country Club siempre tiene actividades para los socios, en especial en esta etapa de verano. Así que eso es lo que vamos a mostrar en el siguiente material, en donde la gente del Country Club pudo hacer canotaje y ATV con los socios. Thank you.
la primera vez que nos filmamos un quad y esperemos que se vuelva a repetir. Muy emocionante para compartir con mi hijo. Muy emocionante para compartir con mi hijo. Desde ya, muchas gracias al Country Club y Aventura Extrema. Ejercitarme por la ciclovía y pasarla de lo mejor. Gracias a Itaú por poder prestarnos estas bicicletas y poder disfrutar de Summer en la ciclovía y del lago. Gracias a Itaú, gracias a sus bicicletas, con esto puedo pasar un verano genial. Nuevamente tuvimos la visita de las chicas de HR con toda su sensualidad. Ellas vinieron para desarrollar la actividad de ATV. Esto fue lo que hicimos con ellas. Ok, una vez más tenemos la visita de HR, Mundo HR. Todo el Mundo HR vino acá a la playa del lago Ypacaraí. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta contigo. Creo que le gustó a las chicas la competencia, ¿eh? Y todo lo que sea extremo. Y estamos de vuelta acá y me gustaría saber, y las chicas quieren saber, ¿a qué se va a referir esta competencia? Perfecto, es muy sencillo. Ellas hoy van a tener que mostrar su habilidad para conducir estas motos de cuatro ruedas, estos ATV, en diferentes tipos de terreno. Van a ir por la arena, van a ir por el pasto, van a ir por una parte que tiene también un poco de piedras. Va a haber un circuito entonces. Vamos a tener un circuito y no se trata de quién va más rápido, sino de quién no se trata. La idea es que puedan superar esos obstáculos de manera favorable, que no se caigan, que no tengan que quedarse atoradas con la moto y de esa manera van a ir acumulando puntos. Sería más o menos así como el Dakar. Es no como es... un pequeño Dakar. Okay. Vamos a explicarles en detalle qué es lo que tienen que hacer para que ellas puedan tener un conocimiento básico de qué es lo que se hace en una moto, cómo conducir la moto y las normas de seguridad. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba. Cada una de ustedes va a hacer un recorrido, va a ir por acá, va a doblar acá, va a pasar por detrás de aquel tronco que está ahí y cuando yo le alzo la mano así, ustedes tienen que frenar. Okay. Es para medir su respuesta, la velocidad de respuesta que tengan ante el frenado, ¿ok? Bueno, entonces, cuando están neutro, en cero arranca. Si quiero poner en primera, subo la palanca. Subí un poco. Subí, meter el pie abajo y subí. Ahí, y ahí ya se va. Ok. Okay. ¿Este también es acelerador? Claro, tiene dos aceleradores. Okay. El de acá y el de ahí. ¿Con cuál querés acelerar? ¿Con cuál te es más cómodo acelerar? Bueno, entonces usa como freno el de abajo, ¿ok? ¿Por qué se burlan de mí? Estoy preguntando. Es que nunca vi un vehículo que tenga dos aceleradores, a menos que sea una lancha que tenga dos motores, entonces ahí en este caso tiene dos aceleradores. La primera vez. Sí, freno sí. Y bueno,
Yo tampoco vi nunca jamás algo que tenga dos frenos. No, claro que tiene. Las motos tienen dos frenos. La bicicleta tiene dos frenos. Bueno, ok. Bueno, se van a poner el casco. Por favor, coleta abajo. No puedes tener este tipo de... Se va a aplastarlo ya. Vamos a ir de a una, ok. Paren nomás el motor. Para el motor de esa, va a ir primero ella. Desde tu punto de vista, ¿quién para vos fue la más audaz? El atuendo lo dice todo. Ah. Fíjate quién es la chica que mejor ropa tiene para el vestido. Sí, pero ella lo que tiene su ventaja es que ella se dedica a eso, ella siempre maneja, entonces ella viene preparada. Si todos hubieran tenido, por ejemplo, la experiencia que tenía ella, podríamos haber Simone hecho Villar. Hasta una carrera con Simone Villar. Si todos eran como Simone. ¿Y quién es la más cagadita? La que más miedo tuvo, por favor, vení acá, la bella mafia. Andrea Araujo está traumada. Muy conservadora ella. En realidad, la felicito también porque ella estuvo dentro es de precavida. Precavida. Precaución. Dentro de sus limitaciones, ella estuvo manejando con mucha cautela. ¿Cómo te fue? Un poco de miedo. Bien. No, yo fui más precavida, prefiero conocer la zona, pero me divertí. Y creo que la meta era no trancarse, ¿verdad? Y divertirse. ¿Cómo resumís esta actividad en tres palabras? No sé, velocidad no tuve, fui precavida, me divertí. Buenísimo, gracias, gracias. Bueno, vamos entonces ahora con la otra que manejaba, por favor. ¿Su nombre? Ana Laura, ¿cómo te fue Ana Laura vos? Súper bien, me encantan esas cosas. Me gusta todo lo que sea extremo, a mí me gusta. Y sí, por eso estás así. Podemos llamar ahora a la última. Señorita, por favor. El premio a la más loca y la ganadora de este concurso, competencia, certamen. Esa va a ser tapa de revista. Tapa de revista. Eso fue todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nuestra próxima cita el sábado que viene a las 14 horas a las 2 de la tarde por pantallas de Unicanal. Muchísimas gracias a la gente de HR, muchísimas gracias al Country Club y por supuesto la confianza depositada por la gente de Dark Dog en Aventura Extrema. También gracias por supuesto a todas las empresas que siempre están haciendo posible que esto esté al aire. Así que muchas gracias también a todos nuestros auspiciantes. Y por último y no menos importante, el público. El público que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. Aquí desde lo alto de la ciudad de San Bernardino, despido este programa deseándoles que el sábado que viene podamos nuevamente vivir una aventura extrema.